A ver aquí. No quiero escribir. Creo que es López López. A ver, entonces, ¿qué sucede? Del carry está sencillísimo, ¿no? La operación del carry para dos bits, esto del carry para dos bits, ¿no? Entonces, solamente se hace con el carry, con la compuerta ANT, ¿no? Como pueden ver, uno y uno, uno. Entonces, un carry se representa con la compuerta ANT. Nada más. ¿Ya? Con la suma, OR, tranqui, no, no da OR, porque aquí también sería 1 y 1, también daría, ¿no? 1, pues no es OR. Entonces, de aquí mismo podemos detallar cuál es el esto, dice, ¿no? Lo que es subrayado dice 0, 1, ¿qué significa? Entonces, de la tabla nomás de valores vamos a sacar 0,1, ¿qué significa? ¿No? 0,1 significa A negado y B. Entonces, eso se escribe así: A negado, ¿no? B. La otra fila que es 1, 0 más, ya también A. 1 dice, ¿no? A1 es A, ¿no? Así, A. Más B negado, B negado. Entonces, la primera fila, vuelvo a repetir, donde tenemos el valor de 1, ¿no? La primera fila donde tenemos el valor de 1 dice A negado 0, B. Dice, la otra fila. Más, dice, ¿no? A y B negado. Aquí está. A, 1, ¿no? Y B negado. A eso se le llama OR exclusivo, ¿no? Lo que ustedes han visto aquí. Este más, ¿no? Al OR también se le, ¿no? Se le dice la operación más, porque es sumador, pues, ¿no? Pero este sumador no necesariamente es el OR común silvestre que conocemos, ¿no? Sino es este más con su redondito, ¿no? Eso se llama OR exclusivo, ¿no? Por eso, miren, aquí tiene una rayita más, ¿ya? Una rayita más tiene ese. ¿Listo? Pues así es. Siguiente. Sumador completo, otro método para sumar dos números. N bits consiste en utilizar separados dos números de N bits, consiste en circuitos separados para cada par correspondiente de bits. Los dos bits que se van a sumar junto con el acarreo resultante de la suma de los bits menos significativos, lo cual producirá como salida un bit de la suma y un bit del acarreo de salida, ¿no? El bit más significativo. A ver. ¿De qué se trata? A ver, la anterior que dice. Pulares dice, ¿no? Tienes X, Y. Un acarreo anterior, ese sería mi Z. Ya, este sería mi Z. Entonces, de aquí, yo tengo una suma, ¿no? Más este joven, que es el acarreo anterior, tengo que sumar 3. Y de este me va a salir una nueva suma. Y aquí me va a salir un acarreo, un nuevo acarreo.
¿Ya? Entonces, a ver, aquí lo vamos a hacer, ¿no? Aquí está su tabla de verdad. Entonces, HA dice half adder o sumador, semisumador, ¿no? Y este es full adder, es sumador completo. ¿Ya? Entonces, en este caso, como les mencionaba, ya saben cómo construir una tabla de verdad, pues, ¿no? Desde el colegio. Si tengo tres variables, si tengo tres variables involucradas, si tengo tres variables involucradas, entonces, ¿cuántas filas va a tener mi tabla de verdad? Ocho filas, ¿no? Cuatro ceros, cuatro unos, dos ceros, dos unos, dos ceros para la segunda variable. 0, 1, 0, 1 para la tercera variable. Entonces, aquí nuevamente hacemos la suma. La primera fila, 0 más 0 más 0, 0. El acarreo es 0. La segunda fila, 0, 0, 1. ¿Cuánto es? 1, 1. ¿Hay acarreo? No hay acarreo. 0. Entonces, no llevamos nada. 0, 1, 0 es 1. 1 aquí. Acarreo 0. 0, 1, 1. 1 más 1 es 2. En binario se escribe 2, se escribe 1, 0. 0 para la suma y 1 para el carry, el acarreo. Siguiente fila. 1, 0, 0. ¿Qué significaría? 1. Acarreo 0. Aquí hay otro 1, 0, 1. ¿Cuánto sería 1 más 1? 2, ¿no? Entonces suma 0, acarreo 1. El siguiente, 1, 1, 0, igual, 1 más 1, 2, ¿no? Suma 0, acarreo 1. Luego, 1, 1, 1, 3, ¿no? Ya, 3. 3 en binario es 1, 1, ¿no? Suma 1 y acarreo 1. ¿Listo? ¿Dan cuenta? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Otra tabla de verdad, ¿no? Chicas, tenemos que. Ah, igual, pues, ¿no? Ah, igual, igual. Ya, a ver. Somos un poco masoquistas. Entonces, vamos a escoger las filas. Donde nos está dando 1. La primera fila de la suma 001, ¿no? A ver, esta vamos a colocar en un. Joven. Ahí, ¿no? La primera fila donde el sumador da 1. A0, B0. Sería A complemento, B complemento. C está en 1, ¿no es cierto? Entonces escribe C. Listo. Más. La siguiente fila, la de abajito, dice A complemento, B y C complemento. Excelente, ¿no? Aquí, la tercera, la cuarta, la quinta fila, ¿no? Dice 1, ¿no? Entonces dice A, B complemento, C complemento, ¿no es cierto? ¿Ya? La sexta y la séptima da 0, ¿no? Pues la última dice 1, 1, 1, dice, ¿no? Entonces, ¿cuál sería? A, B, C. ¿Listo?
¿Ya? Ahí está. Entonces, eso sería. ¿Ya? Entonces tengo tres entradas, busco una A, después de la A tendría que ser mi NAT, ¿no es cierto? Una completita NAT, después hacer un AND con el B, hacer un AND con el C y así sucesivamente, ¿no es cierto? Entonces, consigo todas mis compuertitas y voy a hacer que este es un sumador completo. Ahora, sin embargo, ¿cuál sería la otra estrategia? ¿No? Este es un semisumador, ¿no? Ojo, este es un semisumador. El resultado de este sumador, de este semisumador, voy a conectarlo al tercer, al carry anterior, a este, al CI, ¿no? A ver, un ratito, hay alguien en el nombre. ¿Qué pasa en el chat? 8. Ah, muy bien. Uf. Hay gente que no lo vive aquí todavía. Ya, listo entonces, ¿no es cierto? Entonces, 8 filas. Ya está. Entonces, la otra estrategia es esta, pues, ¿no? Como les comentaba, ¿no? Como les comentaba. Pues la otra estrategia es que dos entradas de las tres, dos entradas de las tres, lo voy a conectar a un semisumador. Y su salida, lo voy a conectar a la tercera entrada, que sería X, Y, Z aquí. ¿No? Se encuentra. Entonces, para no estar complicándonos la vida, para no estar complicándonos la vida en hacer todo esto de aquí, ¿no? Entonces, yo primero digo que sería un, ¿no? A más B, un OR exclusivo, ¿ya? Más el OR exclusivo del acarreo anterior. Pues ese sería él, ¿no? Eso si quieren lo colocan entre paréntesis, ¿no? Aquí sería paréntesis A más B, A más A, OR exclusivo B, paréntesis OR exclusivo C de I, ¿no? El primer acarreo. ¿Ya? Y ese aquí, ¿qué dice, no? Ah, este de aquí ya está. Ha cambiado, miren, el nuevo acarreo ha cambiado, ¿no? A ver qué dice, ¿no? Acarreo anterior, 1, ¿no? Ya, entonces, la suma, ya sabemos, ¿no? La suma. El nuevo acarreo, el acarreo anterior era un AND nada más, pero ahora revisemos ese AND así de simple. A ver, dice aquí 1, AND. Aquí 1, AND. Aquí 1, AND. Aquí 1, sí, pues está bien. A ver, ¿qué pasaría aquí? ¿No? 0, 0, 1, 1. Aquí. Antes este. Ah, que para aquí hay un 0. Ojo, ¿no? Aquí hay un 0. ¿Ya? Aquí hay un 0. Entonces, pero aquí está saliendo 1. Entonces ya no es antes, ¿no? Ahí tenemos un OR. ¿Ya?
Luego, aquí hay un 1, igual aquí hay un 0, aquí hay un 0. Entonces, justamente, entonces, el nuevo carry sería el resultado, ¿no? Sería el resultado del carry, ¿no? De la suma, ¿no? Y el carry de la primera media suma, ¿no? Esos dos los voy a colocar en un OR y me sale el carry final, ¿no? Así sería. ¿Listo? ¿Ya? Entonces hay formas de simplificar, ¿no? Aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí dice A más B, el resultado con el carry, ¿no? Con el carry anterior, etcétera, ¿no? Este es un OR exclusivo, CI, etcétera, ¿no? Entonces este de aquí, ¿no? Es el PI más E, ¿no? ¿Ya? Ya sí. Listo, entonces hay que ver cómo representamos pues, en todo caso, ¿no? Ya. Imagino que he entendido. Sumadores en cascada, dice, ¿no? ¿Ya? Pues esta es pregunta clásica, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, vuelvo a repetir, ¿cómo solucionamos nuestra vida con el sumador completo? El sumador completo tiene tres entradas, entonces dos entradas lo mandamos al semisumador, es el resultado, y ese resultado lo sumamos con la tercera entrada en otro semisumador, ¿no? En otro semisumador, pues, ¿no es cierto? Pues de ahí vamos a tener la suma total. Aquí tenemos un carry de aquí y otro carry de aquí, ¿no? Entonces, para ver, ¿no? Para determinar el carry final, ¿no? Le vamos a complementar una con cuarta. ¿Listo? No, no estoy. Ah, ya estoy. Ya. Dice, sumadores en cascada, es posible realizar sumas de dos palabras de n bits usando n sumadores completos en cascada. Esto quiere decir que nos encargamos de salir en los bits menos significativos deberán estar conectados a las entradas de carreo de los bits más significativos. Implementación de un sumador en cascada. Bueno, entonces aquí tienes. Wow. Esto es ADD, ¿no? 3, ¿sí? Entonces, 4 bits, ¿no? Entonces, el primero tienes, la primera palabra tienes A0, A1, A2 y A3, ¿no? 0, 1, 2 y 3. La otra será B0, B1, B2 y B3. Listo, ¿no? Entonces es un full adder. ¿Por qué full adder? Porque aquí tienes tres entradas, ¿no? A0, B0 y un carry anterior. ¿Ya? Entonces ese carry, este nuevo carry aquí, vas a conectarlo al siguiente sumador en cascada, ¿no? Entonces tienes, ese 0 sería aquí, S0, S1, S2, S3 y un carry final. Bueno, entonces, el full adder, ¿qué cosa es? El full adder es dos semisumadores, ¿no? Dos semisumadores, ¿no? Y para su carry, tendríamos una con cuarta. Pues así se diseña esta cosa, ¿no? Entonces, sumador, restador, ¿no? El sumador, restador, aquí sería así, ¿no? Con OR exclusivo, ¿no? En el B. ¿Ya? O lo vas a sumar o lo vas a restar, dice, ¿no? Pues A menos B dice es igual a A más B complemento más 1, ¿no? Entonces, A más B complemento más 1. ¿Ya?
Listo. Entonces, estas cositas, ¿no? Lo que hemos diseñado, ustedes lo pueden encontrar en el mercado, ¿no? Entonces, con eso puedes hacer una serie, ¿no? De niveles de magnitud, ¿no? ¿No? Si quieres hacer, por ejemplo, lo que antes era con nuestras tarjetas de sonido, nuestras pequeñísimas tarjetas de sonido, ¿no? Todo eso, lo puedes hacer así, pues, ¿no? Incluso en Brasil, ¿no? Cuando fuimos de visita, pues me metí al laboratorio de microelectrónica, ¿no? Entonces ellos hacen el diseño, todo, de cómo serían los circuitos, ¿no? De cómo serían los circuitos. Entonces ya está bien diseñado, bien probado. Entonces eso lo regresan de a China, Japón, etcétera, donde sea, ¿ya? Pues los brasileños solamente diseñan, ¿no? Ahora la planta para la fabricación, pues costará 10 millones de dólares, ¿sí? Entonces, igual, ¿no? Patinaje, entonces tenemos 74 LS 83A y 74 LS 83. Multiplexores, esto lo vemos después, ¿eh?